Vamos a recibir en este bloque a Valeria Sigimarra. Ella es propietaria de Rincón de Abuelos Zoe. La entrevista tiene que ver precisamente con, a ver, el pedido que han hecho distintos geriátricos y residencias, que muchos de ellos se nuclean en la Asociación de Geriátricos para, bueno, para que puedan tener los abuelos la presencia de familiares, sobre todo en estas fiestas. Valeria, bienvenida a la radio del canal del Eco. Andrés Sánchez te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. Bueno, ahí te vemos impecable, radiante. Valeria, bueno, a ver, en líneas generales, este fue el planteo, ¿no? La introducción. Seguramente hay muchos otros pedidos que están necesitando, pero básicamente, bueno, ¿por qué se han convocado y cuál es la necesidad hoy? Que los abuelos empiecen a recibir la visita, no sé si todos los días, pero por lo menos una vez por semana, de los familiares, que empiecen a tener un poco más de vínculos, porque se está perdiendo todo con esta pandemia. Uh-huh. Pero estamos todos a la espera de que municipio y que el Ministerio de Salud lo aprueben. El pedido ya está hecho, estamos esperando que nos notifiquen que se puede recibir las visitas. Claro, este pedido, digamos, no es solo una solicitud, sino que también encierra lo que es, bueno, un protocolo para recibir a los familiares. Digo, cada uno ha tenido que adaptar alguna circunstancia. Sí, pero todavía no tenemos respuestas. Uh-huh. Así que estamos. Lo único que sí nos permiten es que entren los kinesiólogos para que los pacientes no pierdan la movilidad. Ajá. Digamos, solo los kinesiólogos, nada más. Nada más. Uh-huh. Nada más, por ahora nada más. Y tiene que ser justificada la causa, que sean pacientes que realmente lo necesitan. Uh-huh. Hemos pedido de todo, pero sí, claro. No nos permiten todavía. Claro, específicamente. Bueno, todavía no. Ajá. En Rincón de Abuelos. Que perdieron. Perdón, no, pues nos estábamos pisando. No, no. Te iba a preguntar precisamente en Rincón de Abuelos, ¿cuántos adultos mayores hay? En 16 en el de Paz y 20 en San Lorenzo. Ajá, bien. Y durante, por dos hombres. Durante estos meses de la pandemia no han podido ver a sus seres queridos más allá de algún tipo de comunicación virtual. Hacemos videollamadas. Han ido y las han visto a través del vidrio, pero mucho más no, porque no pueden tener contacto. Uh-huh. Están todos con muchas ganas de verlos y de abrazarlos y de estar con ellos, pero bueno, no se puede y estamos respetando por ahora el protocolo. No, claro, sé cuánto más vamos a aguantar. Y en líneas generales, ¿qué es lo que establece el protocolo, más allá de que cada uno se tenga que adecuar, bueno, a lo que es, ¿no?, la instalación? Pero ¿qué es lo que solicitan? ¿Cómo sería la modalidad de encuentro? El distanciamiento social. Nosotros por ahí las tenemos, en Paz tenemos ventanal a la calle, uh-huh, así que las ponemos de un lado, sí les abrimos la puerta, pero no puede ingresar el familiar al hogar. Ajá. Con barbijo, con alcohol, pero no pueden tener contacto, y creo que en estos momentos estamos todos necesitando más que nada el contacto. Seguro, y a ver, y esa un mate no, porque no pueden compartirlo, pero sí un té, una comida, uh-huh, la fiesta. Sí, y también esa modalidad que ustedes han implementado muchas veces, digo, cuesta porque el distanciamiento, los abuelos muchos tienen problemas de audición, o sea que también, digo, entre el barbijo y la distancia se les debe complicar muchísimo. Sí, sí, sí. La verdad que sí, las nuestras por ahora no, y casi todos los familiares lo entendieron, y bueno, también va mucho en la conciencia del familiar. Los familiares son muy conscientes, respetan todo lo que uno dice, se conforman con una videollamada. A veces tenemos que estar diciéndole qué están diciendo o contestar nosotros por el paciente cuando no entienden lo que le están preguntando, pero bueno, uh-huh, es parte de todo y tenemos que adaptarnos todos. Claro. ¿Ustedes les comentan o ellos muchas veces están informados en relación a la vacuna, sabiendo que, bueno, del momento que llegue precisamente van a ser la primera población en ser inoculada? Sí, en realidad también esto tiene, siempre tenemos la misma charla. Igual ayer estuvimos con el médico director hablando, uh-huh, y me decía que primero todavía no está aprobada para mayores de 60. Claro, específicamente, digamos, la Sputnik aún no ha pasado esas pruebas.
No, así que bueno, estamos esperando eso y también es decisión del familiar y del paciente de vacunarse, pero bueno, en lo que están diciendo en estos momentos en las noticias es que va a ser obligatorio. ¿Cómo han atravesado precisamente en el Rincón de Abuelos Zoe el tema de COVID? ¿Tuvieron casos? ¿No tuvieron? En Paz estuvimos contaminados, estuvimos todos, yo tuve COVID y los pacientes también. 7 dieron positivos y hicimos cumplimos con el protocolo, se le hicieron todos los controles, pero la pasamos bien, no tuve ninguna baja, gracias a Dios. En San Lorenzo no entró todavía el virus, espero que no entre, pero sí tuve dos chicas de personal con COVID positivo que se recuperaron bien, pero justo estaban fuera del hogar cuando dieron positivo. Claro. Y han extremado, por supuesto, todos los cuidados, la higiene. Sí. Bueno, eso es a diario. Sí, pero nosotros ya de por sí, antes de que pasara todo esto, siempre se trabaja con mucha lavandina, la limpieza es súper intensa en los dos lugares, y con el alcohol. No, las abuelas no están adentro del hogar con barbijo, nosotros, el personal, nada más con barbijo. Claro. Porque Valeria, imagínate que para eso es muy incómodo. Sí, totalmente. Totalmente. Vamos a recordar que estamos dialogando con Valeria Sisimarria, propietaria de Rincón de Abuelos Zoe. Entonces, ahora, digo, más allá del reclamo y las distintas manifestaciones, están al aguardo de una respuesta de provincia primero y después ver lo que dirá el municipio. Sí, en principio nos habían mandado una notificación como que el 16 de noviembre se empezaban a permitir las visitas, pero no fue aprobado por provincia. Nos notificaron como dándonos la alegría, pero no fue así. Así que hasta que no estemos aprobados por provincia no podemos hacer nada. Claro, sí, porque muchas veces también no uno entiende que las prohibiciones dejan como una vía libre a la clandestinidad, ¿no? O hacer algo que no se debe, y esa no es la idea. Por eso ustedes están reclamando por todas las vías, ¿no? Legales que se pueda hacer. Sí, sí, sí. Bueno, es Valeria, te queremos agradecer mucho, estaremos a la expectativa, por supuesto, de conocer, bueno, si finalmente habilitan el ingreso con todos los cuidados que se necesitan. Te agradecemos mucho, bueno, y que pasen una linda noche buena a todos allí. Muchas gracias igualmente a ustedes. Gracias, buena jornada. Valeria Sisimarra, del Hogar Rincón de Abuelos Zoe, es propietaria allí contándonos, bueno, acerca del reclamo que llevan adelante, distintas residencias y geriátricos, están muchas nucleadas en lo que es la asociación de geriátricos y bueno, hemos visto algunas manifestaciones frente al municipio, pero en concreto hasta que no dé la autorización la provincia y todo lo que tiene que ver con Ministerio de Salud, bueno, no se podrán habilitar estas visitas.